Bienvenidos. En esta oportunidad explicaremos nuestro proyecto de plantación de árboles. En un mundo cegado por la avaricia y ambición, plantar un árbol es un gesto de revolución. Vivimos en una sociedad con un gran crecimiento poblacional. Sin embargo, no vemos reflejado ese crecimiento en la inversión y creación de áreas verdes en nuestro país. Según la OMC, nos manifiesta que tener áreas verdes favorece el vivir en un ambiente limpio y saludable. También aporta así a la disminución de enfermedades y ayuda a cuidar más el medio ambiente. Por eso, el presente proyecto fue pensado, analizado y puesto en marcha para conocer e involucrarnos y reflexionar en el cuidado del medio ambiente. Nuestro proyecto trata el plantar árboles, en donde es importante ya que va a contribuir a que las personas tomen conciencia de qué acciones están haciendo para poder ayudar y mejorar nuestro medio ambiente. También el motivar a la participación de las personas a que planten un árbol en donde ellos mismos puedan saber cuál es la importancia de cuidar el medio ambiente. El plantar árbol es una solución para combatir los problemas ambientales y poder lograr un equilibrio ecológico del planeta. Estos batallan contra muchos problemas del medio ambiente, como es el calentamiento global, la erosión, la contaminación del medio ambiente y entre otros factores. En la actualidad, el Perú ha sufrido un golpe muy duro debido a la construcción de viviendas en zonas ambientales, la tala indiscriminada de árboles y la contaminación, puesto que este ha envenenado las áreas verdes que nos rodean. Estas están disminuyendo con gran rapidez y el hombre no ha hecho mucho por repararlo. Es por eso que esta propuesta se hace para brindar una solución al problema ambiental que estamos viviendo. Plantando árboles será una iniciativa que inspirará a las personas a disminuir sus desechos y así ayudar al medio ambiente. Contribuir con el oxígeno. Con el fin de absorber la contaminación del distrito, los árboles, en su proceso natural de fotosíntesis, capturan el CO2 de la atmósfera y la usan para formar carbohidratos utilizados en su estructura, liberando a su vez oxígeno, O2, como subproducto, que es el gas que respiramos. Elaborar un plan de acción e implementar la plantación de árboles para absorber la contaminación del distrito. Identifico el plan de acción y nuestra participación. El plan de acción es la plantación de árboles, el cual se llevará a cabo en los distintos distritos que nos encontramos, específicamente en los alrededores de nuestras viviendas. Sesión 1. Objetivo: elaborar un plan de acción para absorber la contaminación del distrito. En esta sesión tuvimos que identificar los posibles planes de solución y también coordinar el contenido de nuestro plan de acción. Como actividades tuvimos la presentación del plan, tuvimos el diálogo de manera expositiva. El procedimiento fue que tuvimos que recopilar la información de cada uno de los estudiantes para elegir cuál de esas propuestas desarrollaremos en las sesiones siguientes de las clases. Así también como coordinando estrategias para concientizar a los vecinos de cada distrito por medio de las redes sociales, volantes y plantación de árboles. Sesión 2. Objetivo: implementar la plantación de árboles para absorber la contaminación del distrito. Objetivo: coordinar las fechas y gastos para que se pueda iniciar con la plantación de árboles, así como verificar el cuidado de las plantas en fechas específicas para visualizar su cuidado desde la fecha en que se plantó. El procedimiento fue de iniciar con la reforestación de los árboles en los puntos necesarios de cada localidad en donde los participantes habiten, así como hacer un seguimiento y recoger evidencias para compartirlos con cada uno de los estudiantes sobre el desarrollo de la plantación del árbol, verificando su cuidado y crecimiento de la misma.